Hello. Hello, good evening. Good evening, Hi, teacher. Jose. Hi, Christina. Hello, Jennifer. Hello, Hi, Elizabeth. teacher. Hello, Hi, Edwin. teacher. Hi, teacher. Hi, Hi, teacher. teacher. Hello, how are you today? Look at you, Elizabeth. Where are you going? Well, it looks like after the class, you're going somewhere, huh? Se ve como que después de la clase va a ir a alguna parte. Y no lo quiso llevar, everybody. No le haya No. salido a celebrar el bocote. No, 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 no. En realidad cansada, teacher, pero ya salimos hoy de vacaciones. Sí. Hoy salieron de vacaciones. ¿Eh? Sí. ¿Y regresan cuándo? El 10 de abril. Wow, es la otra semana. Yes. Wow, qué bien. ¿Alguna, any plans? ¿Algún plan? No, casa, dormir. ¿Qué pasa? Descansar. Oh, ¿y tanto trabajo para qué entonces? No, es No. que todo lleno, Lick, y un montón de gente. Y... Sí, Sí, es cierto. Eso es cierto. entonces, mejor después. Hay que guardar dinero mejor para después. Yeah, very good. Es. Excelente. ¿Y usted, Cristina? Un poquito cansada, pero, ay, Dios, yo hasta el miércoles al mediodía. Miércoles. Todavía Ok. Ok. me falta un Miércoles y le poquito, dan, pero pero después estoy en miércoles las hasta el vacaciones. Diez. Sí, luego hasta el 10. Ok. Son 5 días. Sí. Ok. Está bien. Very good. Excelente. Y Edwin y Saúl, ¿qué nos dice? ¿Vacaciones también? No, teacher, hasta el jueves voy a trabajar. Hasta el jueves, más dinero, no más dinero. Sí, No, excelente. qué galán. Sí. ¿Y José Amaya? Bueno, usted ya estaba en vacaciones, usted ya no, 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 ya no más vacaciones. No, cómo no, nosotros, bueno, yo no he descansado, nosotros no hemos descansado. ¿No han descansado? Igual, no, igual así enfermo he ido a trabajar, no, Oh, ando my todavía en goodness. incapacitación. ¿Cómo siento irse? Bueno, ya Igual, he estado. Yo también he estado trabajando enfermo. igual, ajá. Igual no nos han avisado si vamos a tener vacaciones, porque tenemos que tener resultados. Con nuestros compañeros dijeron posiblemente si lográramos lo que necesitan de meta, pudiéramos descansar tal vez sábado, nos dijeron. No hay probabilidades ¿Entiendes? de descanso. Eso sí, sí está, eso sí duele. Poco. Bueno, pero sábado y domingo, ¿verdad? Sábado y domingo. Sí, sería normal. Lo importante, bueno, que igual como no sal, ni salgo, digo yo, ¿para qué mejor pasar trabajando? Sí, bueno, se acostumbra uno a estar en la casa, ¿verdad? Sí, es No me cierto. acostumbro yo mucho a estar en la casa. ¿No se acostumbra? No, no, no me gusta mucho. Okay. Okay, entonces hay que ver dónde se va, que sea, aunque sea ir a hacerse así en la cara con agua, ¿ves? Afuera, aunque sea. Sí. Okay, very good. Ya les enviaron un mensaje, ¿verdad? Acerca de la clase que se perdió en Zoom, que no la Yes. registró Zoom, y entonces la asistencia le quedó a ustedes de cero. Y como Zoom no se puede manipular, nosotros no podemos manipularla, entonces reprogramaron la clase para que eso les beneficie a ustedes, porque hay uno que aunque estén ahorita 2 horas, no llegan al 80%, ¿ya? Y entonces eso implica que INSAFOR no les va a emitir el diploma, el certificado. Entonces, para no afectarles a ustedes, es su asistencia, entonces se ha reprogramado el lunes. Yeah. Así es que el lunes vamos a estar de tanga, ya, yes, para que se sienta bien, como que estamos en la playa, ya. Yeah. Okay. Como que no le gustó mucho la idea, Elizabeth, no. No. No, es que yo pregunté en el grupo de que eso fue, que si ya teníamos compromisos si no podíamos asistir, porque digamos, hay unas cosas de que cumpleaños de familiares y así que Sí. dejamos para vacaciones, entonces por lo mismo, yo, bueno, en mi caso por las clases, vea, entonces lo pasé para
para vacaciones y así. Yo pregunté, pero no, creo que no han contestado en el. Pero vamos a hacer lo posible de estar en la clase, teacher. Sí, ajá, por eso Y es, ajá. una consulta, ¿va a ser clase normal o va a ser Sí, va a ser clase normal, nada más hoy que finales normal, vea? Ah, ok. el tema que vimos ese día, vamos a dar un refuerzo, porque no podemos dar otro tema porque Insafor edita esos videos. Entonces, si estamos dando otro, Insafor va a ver la planeación y va a decir, pero este día no. Este video no es de ese día, van a decir. Entonces tenemos que dar Ah, okay. refuerzo de ese día que Okay. tuvimos en ese día, ¿ok? Okay. Ok, very good, excelente. Hello, Jennifer. Hi, teacher. How are you today? Was a little busy, but I'm okay right now. Well, you were busy, now you're okay. Oh my goodness. Yes, What happened? my son is sick. Oh, everybody's getting sick. Todos se están enfermando ahorita. Yes. Primero empezó José Amaya. Sí, él fue el primero que empezó. Pero no se los Después, pasé yo. ¿ah? No se los pasé yo. No, es que cuando yo creo que como si alguno se enferma en grupo, no tiene que hablar para que no nos vaya a enfermar a nosotros también. No hubiera dicho antes. No, eso pasa, pues. Ok, Lo que very good. pasa es que no se pone la mascarilla, ticha. Ah, eso es lo que sí, eso es lo que pasa Sí, también. por eso es. Sí, vamos a salir con mascarilla ahí en la foto. Eso es lo que pasa. Donde todos La todavía. otra es no respetar el distanciamiento social. Sí. Lo Todavía voy los a locos. separar ahorita, espérense, lo voy a separar. Okay. Vamos a hacer un review de lo que vimos ayer. ¿Quién se acuerda qué es lo que vimos ayer? Practicamos el there is, there are y practicamos la fluidez. Okay, there is, there Fluidez. are. Y practicamos el vocabulario que teníamos, ¿verdad? Vocabulario de Have. 10. There is. El vocabulario que habíamos aprendido. Practicamos las prepositions of place también, para indicar la posición de nosotros. Eso es lo que vimos ayer. There is and there are. En algunos vocabularios que se nos hacían un poquito difícil, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve eso? Para, so we can describe workplaces, para poder describir lugares de trabajo donde nosotros laboramos. Eso es el objetivo de esos ejercicios. Entonces, en el libro nos quedamos, hicimos también, trabajamos el libro también en. Nos trabajamos en esta parte donde aprendimos a completar esto ya con there is and there are, plus el quantifier. Los quantifiers dijimos que eran palabras que nosotros usábamos para indicar un monto, ya sea contable o no contable. Ya. Por ejemplo, a little bit, a lot, not much, ya. A few, a bit, ya. One, a. Esos son quantifiers que nosotros le ponemos después de there is o there are. There is, dijimos que como usa un verbo singular, es, entonces lo usamos para singular. En there are, usamos para indicar cosas plurales, más de dos. Yeah. Eso es lo que vimos ayer. Practicamos la fluidez, practicamos la lógica, practicamos la unión de oraciones. Ya practicamos un diálogo donde preguntábamos dónde trabajas, dónde estás localizado, y le preguntamos a otra persona, ¿y tú dónde trabajas? Y la persona nos respondía lo mismo que nosotros preguntamos. Ahí nos quedamos, y hoy vamos a ver estas. Esto lo vimos anteriormente acerca de adjetivos positivos y negativos.
Por ejemplo, aquí tengo unos adjetivos. ¿Cuáles son los adjetivos que tengo aquí? ¿Alguno me puede? Beautiful. ¿Perdón? Beautiful. Beautiful es un adjetivo. Beautiful. Es positivo. Sí, positivo. Comfortable. Comfortable es positivo. Comfortable es un positivo, sí. Huge Huge. es neutral. Todos Podría son ser neutral, positivos. sí. ¿Por qué? No es neutral. ¿Por qué podría ser neutral? Porque no expresa bien. O No sea, sabría cómo explicarlo. dependiendo del contexto, así sería, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo a una persona, my God, you're huge. Si la cara, ¿cómo la hago? My God, you're huge. ¿Ya? Eso sería negativo, ¿verdad? Pero no es que huge sea negativo, porque en el caso de huge parking lot, ese es positivo, ¿sí? Ah, porque está diciendo parque grande, algo así. Sí, es enorme el estacionamiento. Entonces, en ese Depende. caso sería algo positivo. Entonces, por eso les digo, Positivo. lo que dice José Amaya es neutral porque no sabemos si va a ser, qué dirección va a tomar, dependiendo del contexto de que estemos hablando, ¿sí? Pero Okay. siempre se ocupan los dos, como positivo o negativo. Positivo o negativo, sí, está en the middle, en the twilight zone. Está en el twilight zone, que puede agarrar para acá o para acá. Sí. Ok, y tenemos otro adjetivo ahí, es el, ¿cuál es? Narrow. High tech, high tech, yes, high tech, yes, alta tecnología, ¿verdad? Y luego abajo tenemos Narrow. narrow, Narrow. ¿eso sería positivo o negativo? Negativo. Negativo, yes. Y luego tenemos Dirty. dirty, Dirty. dirty, sí, ese es siempre negativo, ¿verdad? Negativo. Dirty job, trabajo Ugly. sucio, ya. Yeah. Por ejemplo, los colectores tienen un dirty job, ¿yes? Porque ese es un trabajo que es difícil, ¿verdad? Si se encuentra una persona que no quiere pagar y quiere los golpes, tienen que, o sale corriendo cuando ve, tienen que salir detrás de él, o sea, es un dirty job, ya. Yeah. Y luego tenemos el ugly, y es negativo también. Yeah. Ugly, negativo, Y feo, es small. small, Small. Ese sería negativo, negativo. Siempre es negativo, ¿verdad? Porque es pequeño, sí, si a nadie le gusta, pequeño, hey, you're small. No, no. Siempre va a la ser oficina ese si no es neutral. Es negativo. pequeña. Ok, entonces dice aquí, describe how my and other working places and areas look like. Entonces, estos adjetivos me sirven a mí para describir cómo se ve mi área de trabajo o el lugar donde yo trabajo, ¿verdad? Entonces, ask a classmate which places are in your working place, how does your working place area look like, and share. Entonces, vamos a leer esto como referencia y luego vamos a hacer ese ejercicio que vamos a preguntar cómo es el área de donde se trabaja. Ok, vamos a empezar con estas cuatro y si me puede ayudar alguien a leerlas y estas cuatro aquí. ¿Quién quiere leer las primeras cuatro? Dice, lo voy a La... leer yo, teacher. Vale, Sí, ok, gracias. gracias, presidente. ¿Quién? José Maya. Ok. Dos y dos vamos a leer. Ok, ¿está bien? Va a comenzar o comienzo yo. Bueno, yo comienzo. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. Okay, esa palabra comfortable, ¿cómo dijimos que se leía? Comfortable. 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 Comfortable, Comfortable. yes. Comfortable Sí. rooms. En este caso, José, Yes. esta no se lee. Estas son mudas. Sería comfortable. Yes, comfortable. Comfortable rooms. Comfortable. Yes. There are comfortable rooms. Rooms, yes. Rooms. Okay.
Andrés. Compañero. Okay. There's ouch parking lot. Ouch There es are. cuando, te golpeas y es ouch, ouch. Ese es ouch. Ouch. Huge. Huge. Huge, huge. Huge. Bien, Yes, esta, cierto. acuérdate que esta que está aquí, Como es, J, sí, sí, cierto. como J. Y Suena como J, es cierto. esta como tiene, Como, termina como. aquí en E, la S elimina y esta suena como U. Y tengo que Huge. pronunciar la G, Huge. huge. Ajá. Ok, leamos. Okay. There's huge parking lot. Yeah, there's a huge parking lot. There's a huge parking lot. Sí, porque si no le ponemos la A, entonces dice hay grande estacionamiento. Sí. Entonces, si le pongo la A, dice hay Estacionamiento. un estacionamiento enorme. ¿Ya? Gran Un estacionamiento. gran estacionamiento, sí, correcto. Ok. Entonces léela Okay. indicando la A. There There's a huge parking lot. Very good. La otra. There are three high-tech elevators. Elevator. 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 Yes. Mr. Pan. Elevator. Okay, léala toda. There are three high-tech elevators. Sí, ahí que no se te escuche como I, se escucha E, high tech. High-tech. Sí. Tech. Elevator. Yes. Okay. Mr. Paz. Yeah. Entonces, there are three high-tech elevators, Mr. Paz. There are three high-tech elevators, Mr. Paz. Very good, excelente. Ahora esta, ¿quién me puede ayudar aquí de Mr. Aguilar? ¿Puedo ayudar? Okay. There are. There is a narrow reception area. Mm-hmm. There are two dirty dining rooms. There is an ugly photocopy center. There are small offices, Mr. Aguilar. Águila, ok. Mr. Solo esta se oyó un poquito, no mucho, ¿verdad? Pero se le oyó el acento como que dijo copy, copy. There is an ugly photocopy center. Leámoslo así. There is an ugly photocopy center. Ahí estamos bien, yes. Trate que no se oiga Thanks. mucho la O, copy, copy, copy center. Very good, excelente. Teacher, Señor. teacher, ¿tiene competencia con el abuso? No, es de que le ganan el trabajo. No, ya me quedé sin trabajo y peor enfermo, ¿cómo? Sí, ¿para dónde? Ya, that's it, ya me quedé sin trabajo. Ok, very good, excelente. ¿Alguien que quiera practicar? Si gusta, puedo leer, intentar leer la de Mr. Aguilar. Ok, ya. Yeah. There is narrow reception area. Okay, there is a narrow reception area. Narrow area. Ajá. There is a narrow reception area. Area, yeah, narrow, narrow. Narrow, Yeah. que esa palabra es la que quiero practicar más. Ajá, There is a narrow, yeah. narrow reception area. Area, yes, ajá. There are two dirty dining rooms. Dining rooms. Dining rooms. Ajá. There are two dirty dining rooms. There is an ugly photocopy center. Very good. There are small offices. Offices.
Offices, perdón, Okay. si no vi la S. Okay. Esta sería, there are small offices. Mr. Aguilar. Mr. Aguilar. Yeah, okay, very good. Excelente. Good job. Entonces vamos a ver, read the information again to answer the questions. Compare with the partner. Vamos a ver, number one, si me puede ayudar Jill. Number two, 1-2, Elizabeth. And number 1-3, Jorge Lainez. Sí, tengo un momento, teacher. Solo voy a apagar la cámara un instante, solo voy a mover una. Sí, entonces le doy eso a otro, ¿quiere? ¿Sí? Ok, comencemos. Okay. How does Mr. Paz describe his workplace? Ok, aquí, Jill, aquí tenemos una I y la palabra Sí. termina en E. Entonces, cuando una palabra termina en This E, seguida por una consonante, real. seguida por vocal, la E, Describe. describe, very good, yes. No, hombre, ustedes ya no, ya no me dejan, por favor, tengan pasión de mí. Describe, yes. How does Mr. Paz describe? Me voy a sentir mal. Oye, esta semana no voy a dormir. Ya me ganan. How does Mr. Describe. Paz describe his workplace? Yes, ajá. Describe his workplace. Yeah. Y la respuesta es. Mr. Paz, A ver. Pero no puedo ver la punta. ¿Ah? No puedo ver la pregunta. Lo baja un poquito Oh, y por después lo vuelve a supuesto. subir, por Ajá. favor. Okay. How does Mr. Pay describe his workplace? Okay. Workplace, sí, yes, ajá. There is a beautiful lobby. Yeah, ¿cómo lo describe él? ¿Cómo se ve ese lugar que él es Es hermoso? hermoso, es una como el lobby es como una sala de estar o como una sala de espera Este es el trabajo. ¿Dónde o está? recepción. No, Okay. huge parking lot no es recepción. There is, sí, High pero tech como elevator no es es. como la recepción del lugar de trabajo. Sí, vea la pregunta. How does Mr. Paz describe his workplace? ¿Cómo lo Su describe él? lugar de trabajo. Okay. Para sus compañeros, como que dice de último, ¿verdad? No. Squarepay. Compara a sus compañeros, no dice de último. No. ¿Cómo lo está describiendo Mr. Paz, el lugar de trabajo? Podría ser de Como hermoso. Hey, yes. Perdón, se escucha cortado, Oh, teacher. ok, perdón. Yeah. It is a beautiful place to work. Lo describe como un lugar bonito para trabajar. Sí. Lo describe como, it's a beautiful lobby, tiene un lobby bonito, tiene comfortable rooms, o sea, lugares confortables, tiene un enorme estacionamiento Cómodos. y cómodos, y tiene un elevador de high tech, ¿ya? Que si usted De no alta quiere, es tecnología. de alta tecnología, yes, there we go, ajá. High Me gusta. tech. ¿Se fijaron cómo le hizo Ivonne? De alta tecnología, o sea, ¿verdad? O sea, ya. Hello. Yeah, hello, hello, teacher. Teacher, teacher, ubíquese. Hello, teacher, Está ubíquese. haciendo fresita. Sí, ya viste, ya viste, ya viste, Andrés, ¿se da cuenta? No. Ok, entonces.
Como dijo Andrés, es un beautiful place. Lo describe como un beautiful place. Ahora vamos a ver, what does Mrs. Aguilar think, o sea, think, ¿verdad? ¿Qué es lo que ella piensa? Este lo describió, vea, describe es una cosa, ¿verdad? Como lo describió. Ahora, what does Mrs. Aguilar think about her workplace? ¿Qué es lo que ella piensa? No, ¿qué es, verdad? Sino que, ¿qué es lo que ella piensa? Pero ahí, esa me tocó a mí, teacher. Ok. Pero ahí sería la respuesta, siento yo, generalizada, porque es todo su área de trabajo. Estoy, o sea, ¿Y qué sería piensa? todo, ¿verdad? ¿Está contenta de estar ahí? No. Yeah, no. Yeah. Ok, leo la pregunta y después la Por respuesta. favor. What does Mr. Aguilar think about his workplace? Ok, vamos a ver esta. Sería. Vamos a ver esta pronunciación de aquí antes de proseguir. Esa es Mister o yo oí que dijo Mister o me equivoqué. No, 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 así dije. Ok, Me esta, equivoqué. sí, esta es la señora de. Okay. Entonces es Mrs. Ah, okay. Mrs. Y esta Perdón. aquí, y esta aquí Mrs. es un posesivo para she, entonces es her. 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 Her, yes. Ok, Her. leamos. Okay, what does Mrs. Aguilar think about her workplace? Okay, what does she think? Okay. Sería, there is a narrow No, reception no, ahí, area. no, ahí estaría repitiendo lo que ella dice, pero lo que queremos es captar la idea de qué es lo que ella me está diciendo, o sea, leer entre líneas, between lines. ¿Qué es lo que está diciendo ella? ¿Se siente there are small offices. No, ¿qué es lo que está diciendo ella? There is narrow, is there is, no. It isn't a good place to work. Yes, there we go. Yes, Okay. It is not a good place to work. Yeah. Eso es lo que ella piensa, ¿sí? Que no es un buen lugar de trabajo. ¿Por qué? Todo lo que dice es negativo, fíjense. Todo lo que ella nos está diciendo es negativo. Nos está diciendo que hay una reception area es bien angosta. Hay que es sucio. Sucio, sí, es los que es feo y pequeño. Y es feo, okay. Un cierto de copias es feo. Y las, no hombre, las oficinas peor, son bien chiquitas, así. O sea, ubícate, Ya se imagina Jill hablando de crucero, Jill y yo hablando de crucero, ¿verdad? Yo le digo, Jill me dice, Jill, teacher, ubíquese, para usted, un crucero es un cruz de calle, me dice. Para mí es un paseo en el océano. O sea, ubíquese, teacher, ubíquese, ¿va? ¿Verdad que sí? Ok, entonces, la idea esa, Elizabeth, es esa, o sea, de ver entre líneas qué es lo que me está diciendo, que es un nice place to work o es not a nice place to work. Okay. Yo le entendí así, mire, o sea, como ella dice qué piensa, entonces yo iba a leer todo lo que ella había, por eso empecé desde la primera línea. Ella pensaba de que es delgado, es pequeña las oficinas, entonces iba a leer como que todo, así lo pensé, pero no de consolidar la respuesta. Ya cuando lo hubiera leído todo, ¿cuál era la conclusión? En conclusión, que no le gusta su trabajo. Yeah, it is not a good place to work. Or she's not happy at the workplace, ¿verdad? She's not happy. Okay. Ahora la tercera, vea la tercera, uno tercera, ¿qué dice? ¿A quién le tocó? On which of that two place do you want to work wise? Esto está mal escrito aquí.
Places, es places. 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 Okay. ¿Sí? On which of the two places, como es tú, ¿verdad? Es sí. Plural. Entonces es plural y aquí dice places. Vamos a ver. Ahí dice places. Sí. Entonces. Es places. In which of the two places do you want? Do you want to work? Yes. Uh-huh. Why? Why? Sí. Sí, pero ahí dice que serían las dos opciones, ¿verdad? Por. On which? ¿En cuál? Sí, por. Ah, oh. Ok. ¿Cuál es el trabajo? Which. Yes, on which of the two places do you want to work? And why? Podría poner one beautiful. No. ¿En cuál de los dos places? Hasta donde entiendo podría ser. ¿Perdón? ¿En cuál de los dos places le gustaría trabajar? ¿En el Mrs. Primero, Aguilar o de Mr. Paz? Mr. Paz. Mr. De Paz, Mr. okay, Paz. Why? Onda Mr. Paz. Yeah, ahí va a decir why. No, pero en why. Onda Mr. Paz. Yeah. Mr. Paz. Yeah. Y ahí le ponemos because. Y ahí se va a descoser usted. Beautiful. Because it is beautiful. It is a beautiful place yes. to work. Yeah. Because, Mr. Paz, because it is a beautiful, beautiful. A beautiful place to work. Yeah. Ahí está. Esas son las tres opciones. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo que estamos aquí practicando? Estamos, ya no solamente estamos leyendo, como ya está terminando este curso, ¿verdad? Ya no solamente estamos leyendo, sino que estamos interpretando la información, leyendo entre líneas. ¿Qué es lo que me está diciendo eso? ¿Qué es lo que, cuál es el mensaje que quieren que yo entienda? ¿Ya? Estamos en ese nivel ya, ya no estamos solamente leyendo solo una oración, sino que, perdón, un conjunto de oraciones y sacamos nuestras propias conclusiones. Good job. Ok. Ahora vamos a ver los positive adjectives. Brian, dame enter. Positive adjectives and negative adjectives. Lo que hemos estado viendo. En esta, vamos a ver quién me puede leer la primera positive and negative adjectives. Si puedo tener a Cristina en Liz Vilma, la segunda. Mayra, la tercera. Víctor, cuarta. Por favor. Positivo y negativo. Bueno. Please. There are. Comfortable rooms. Muy bien. There is a narrow reception area. Muy bien, excelente. There is a huge parking lot. There are small lots. Offices. Ajá, yeah. Lot. Lot. Uh-huh. Ah. Tratemos de que esa there O is no, no se oiga muy O, sino que como un lot. There is a huge parking okay. lot. Okay. There is a huge parking lot. There are small offices. Very good, excellent. Next. There are nice places to rest. There is a disgusting yeah. kitchen area. Disgusting es como una cosa
desagradable. Por ejemplo, si alguien está, usted lo ve que está vomitando, ya dice, wow, that's disgusting, ¿ya? Eso es asqueroso, quiere decir disgusting, ¿ok? Entonces, ¿eso es positivo o negativo? Negativo. Negativo, yes. Entonces, nice place es positivo, disgusting es negativo, ¿ok? Por ejemplo, usted le puede decir a una persona, wow, you're disgusting. Tú eres asqueroso o asquerosa, ¿verdad? You're disgusting, ¿ya? Puede expresarse de esa manera, aunque no va a salir en buenos términos después de decir eso. Ok, entonces, vamos a ver, vamos a trabajar con usted, Mayrita. Y there are nice places, como este es un plural, entonces tenemos que asegurarnos de que este se oiga plural, que no se oiga singular. Por ejemplo, there are nice places to rest, no es plural. No está en concordancia el verbo con el nombre. Entonces tenemos que decir, there are nice places to rest. There are nice places to rest. 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 Muy bien, ajá. Ahora la otra. There is a disgusting kitchen area. There is a disgusting kitchen area. Muy bien. Area. Yes, no, está bien. Area, right? Area, yes. Okay, very good. Next, please. Next. Okay, entonces ayúdenme, Ivonne, con la última, por favor. Okay. There is an illuminator training room. There is a smelly living room. Okay. Esta palabra aquí, illuminated, esta tiene que irse como ed. Illuminated training. Okay. Yeah, illuminated training room. ¿Eso es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Ahora esta, there is a smelly living room. ¿Es positivo o negativo? Negativo, es maloliente. Yeah, smelly, eso es, ya, yeah, como cuando uno llega de jugar un partido de fútbol de como las 12 o 1 de la tarde. ¿Qué pasa? Sí. Algo así. No, estaba viendo que el ejemplo está muy bien adaptado. Muy, está muy, 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 muy gráfico. Ok, entonces sí. Usted llega bueno, va al parque y va a correr, pues, ¿verdad? Y corrió a las 12 del día y llega a su casa. Y la casa, en la casa le dice su esposo o su esposa, dice, my God, you're smelly. Yeah. Eso quiere decir que, yeah. Eso es smelly room. Entonces, smelly es negativo. Yeah. There is a smelly room. Negativo. Ok, smelly, acuérdense, esto no lo habíamos visto, es palabra nueva. Esta es palabra nueva. Illuminated es palabra nueva también. Yeah. Entonces, esos tres adjetivos son nuevos para ustedes. Smelly, disgusting, illuminated. Yeah. ¿Alguna pregunta? ¿Todos estamos bien? Ok. Sí, dígame, Jorge Laínez. Disgusted es disgustado. No, disgusting es asqueroso. Oh. Yeah, disgusting es asqueroso. Yeah. Otro derivado de maloliente, el de abajo. Maloliente, no, disgusting es, por ejemplo, alguien vomita, ¿ya? Yeah. Y usted está viendo, o sea, yeah. A veces disgusting, ¿ya? Yeah. Eso es, ¿ya? Yeah. O si alguien... Alguien hace algo asqueroso, pues es, wow, that's disgusting, man. Eso es. No.
Okay. Ahora vamos a ver number one, si puede, Andrés, me puede ayudar con number one, number two, José Amaya, number three, Elizabeth, number four, Jennifer, number five, Edwin, Alfredo, number three sería Wilfredo, la, el segundo, ¿no? ¿Verdad, Lick? Sí, ajá. Es que tiene sí. Do, uno, dos, dos. Ok. Sí, el dos, tres. Sí, este aquí. Ya. Yeah. Ahí tendríamos eso. I'm ready whenever you are. Estoy listo cuando ustedes estén. Si el number six ya terminó, go ahead, shoot it. Teacher, venía manejando, no, no entendí qué iba a hacer. Creo que ahí voy a completar, pero... Sí, no, pero si va manejando, no, tranquilo, espérese, se lo va a dar a otro. No, ya no. No, ya no, ya estuvo, ya llegué a casa. ¿Cómo está eso? ¿Dónde está? Dígame. Venía. Ah, venía, okay. Okay, so lo va a dice complete the sentences using the words provided and the correct verb. Igual que las que están aquí arriba. El verbo correcto. Sí. El verbo is or are. There is. ¿Le tocó? ¿Gio? No, ninguna. Oh, ok. Que me ayuden ahí. Ok, Gio. Bueno, no he entendido muy bien. Gio, ok. Oh, ok, sería, there is a... There is a small gym. Small? A small. Small qué? Gym. Gym, yeah. There is a small gym. Yeah, very good. Eso sería, yeah. Good job. There is a small gym. Yeah, entonces, lo único que tenemos que hacer es escoger el verbo correcto. ¿Sí? Si es plural o es singular. Next. Next. There. King. Number one, two, three, four, five, six. Two. Number two, okay. There are a new training rooms. A new training rooms. Training rooms. Okay. ¿Está correcta esta? No llevaría A. No llevaría A, ¿verdad? ¿Por qué? There are new. Es plural. Training rooms. Yeah, A es igual a un o una. Yeah. Una. Yeah, es igual a un o una. Entonces, si yo digo there are, este plural are es son, ¿verdad? Una, un nuevo sí. Cuartos de ajá, entrenamiento. No tiene sentido. Entonces le quitamos la no, A. No tiene. Ajá. Ajá. Entonces, there are new training rooms. Está bien. Yes. There are new training rooms. Sí, yes. Very good. Solo nada me equivoqué, ¿verdad? Sí, lo demás está perfecto. Muy buen trabajo, buen trabajo. Gracias, compañera. Uh-huh. Ok, pues ya, teacher. Número, number? Three. Number three, ok, go ahead, please. Sería, there are uh-huh. clean. Clean.
cafetería, no sé cómo se pronuncia. Cafeterias. Ah, cafeterias. Ajá. Cafeterias, yes. There sí. are the clean cafeterias. Very good. Okay. Good job. Nosotros no, todavía no, o le doy esas a otro. Number? Me toca a mí, la 4. Dígame, number 4. Number 4. There is a smart meeting room. Smart. Yeah. Meeting room. Meeting room. Yes. There is a smart meeting room. Very good. Number 6 o number 5? Me regalo un momento. Es que fíjense que estos gatos andan peleando. Ah, andan en Brahma. Ok. Very good. Yeah. Ahí andan en el techo molestando ya. Ok. No le vaya a tirar balazos porque lo van a llevar preso. Dame, ticho, no, la gata mía se quiere escapar. Ok. Ok, number 5. Number 6. Ok, le vamos a dar number 5 a Cristina y number 6 a Vilma. Vilma, pero no entiendo esa palabra. Yo tengo la 6, solo que quisiera saber cómo se pronuncia. Tiny. ¿Cómo tiny. Se quiere saber cómo se pronuncia tiny? Sí. Okay. Ajá. Tiny. No le voy a decir cómo se pronuncia tiny. Okay. Muy bien. There is a tiny cubicle. Esa palabra, no sé si estaba es más difícil, mire, y esa ¿por qué no me preguntó cómo se pronunciaba? Me acordé de las vocales. Sí. Pero esa en este caso no se aplica, esa es cubicle. ¿Sabe qué es un cubicle? Cubicle. ¿Sabe cuáles son los cubicles? Me imagino, ¿un cubículo? Un cubículo, sí. ¿Un cubículo? Uh-huh. Entonces sería, there is a tiny cubicle. Yes, a tiny cubicle, yes. Yeah, there is a tiny cubicle. Tiny es pequeñito. A pequeñito. Sí, es un tiny cubicle. Yeah. Okay, very good. Okay. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Cristina? La 5, yo creo que es there are. There are, ajá. Un place. There are, ahí aplicaríamos la U como A. And bathrooms. Vea, esta palabra, ¿cómo se dice? Please, ¿verdad? Please. Entonces, le quitamos esa y le han puesto esta. Así, sent. Unpleasant. Unpleasant. Yeah, pues, sabió. Dígame, no puedo decir unpleasant. There are unpleasant bathrooms. Yes, bath. Acuérdense que se llama una TH. Bath rooms. Bath rooms. Yeah. Entonces, there are, le faltó ahí, ¿verdad? There are unpleasant bathrooms. Sí, es porque es plural. Very good. There are unpleasant bathrooms. Los que no pudieron hacer esas oraciones, dígame, vamos a ver si hacemos otro. Porque se me quedaron varios que no las pudieron hacer, se me quedaron callados. Entonces, como son bien temerosos, o sea, bien que no, ¿cómo le llaman eso? Que son penosos, ¿ya? Shy,
Tímido. Shy, tímido, sí es. Entonces, vamos a hacer un review. Sin que ellos pidan. No, teacher, yo no entendí esto, ¿ok? Entonces, el verbo, cuando decimos del verb, la forma correcta de verb, lo que le está diciendo es que si usted va a escoger el is o el are, ¿sí? El is o el are. El is lo ocupamos nosotros para una cosa. Yes. Una singular, sí. El is para singular, singular. Y singular quiere decir one thing, una cosa. Yes. Y el are lo ocupamos para el plural. Plural. Y more than two things. Yeah. Eso lo usamos para más de dos cosas. Entonces, si nosotros tenemos, nos dan el adjetivo sería como ugly, ugly, ese es el adjetivo, y nos dan car, yes, nos dan estas dos y nos dicen haga la oración, ¿ya? Usando lo que hemos aprendido, there are o there is. Entonces there le dicen, escoja la forma correcta del verbo. Cuando le dicen la forma correcta del verbo, le están diciendo que use este o este, dependiendo si es un plural o es un singular. Si es un singular, sabemos que va a hablar de una cosa, ¿sí? Y si es un plural, sabemos que va a hablar de más de dos cosas, ¿sí? Entonces, aquí, ¿de cuántas cosas está hablando aquí? Una, un carro. Una. Entonces, ¿cuál es la forma correcta del verbo que voy a usar? There is. Y como aquí, empieza con una vocal, yo sé que no le voy a poner a, ¿verdad? There is a ugly car. No le voy a poner a, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el adjetivo comienza con una vocal, sonido vocal. Entonces ya aprendí que aquí va a ir an ugly car. Yes. Entonces, si yo tengo, me dan aquí huge. Vea que el adjetivo no tiene nada que ver si es positivo, si es singular o plural. Eso es lo que yo creo que ahí es donde está la confusión, ¿verdad? Que dice, bueno, ¿y es plural o singular? El adjetivo no tiene nada que ver con eso, sino que lo que tiene que ver con eso es el nombre que me dan. Y, por ejemplo, si me dicen huge houses. Yeah. Ahora, aquí se pregunta usted, ¿es plural o singular de lo que están hablando? Plural. Es plural. Entonces, plural. Que allí voy a usar there are. ¿Verdad? There are. Y voy a seguir huge houses. Huge houses. Yeah. Yeah. Entonces, se da cuenta. Entonces, está fácil, nada más que a veces nos confundimos, ¿verdad? Entonces, siempre que le digan, ponga la forma correcta del verbo, acuérdese, ¿es eso o es esto? ¿Ya? ¿Es singular o es plural de lo que estamos hablando? El adjetivo no tiene nada que ver con plural o singular, sino que es de lo que estamos hablando. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Sí. Yes. Ok. Ahora vamos a ver aquí en el libro lo que hemos hecho. Ahora esto ya tiene que tener más sentido, ¿verdad? Para nosotros. Porque ya le podemos entender. Ahora ve aquí, tenemos small gym. ¿De cuántas cosas estamos hablando? De una. De una. Entonces, por lógica, yo voy a usar esta forma del verbo. ¿Sí? Es. Aquí en esta, ¿de cuántas cosas estamos hablando? ¿De una o de muchas? Más de dos. Sí, ve, muchas, rooms, esto me indica que es más, entonces voy a usar el there are, no voy a poner there is. Y la otra, aquí, está hablando de una cafetería o muchas cafeterías. Cafeterías. Muchas, ¿verdad? Entonces le pongo there are. There are. There are, number four, ¿de cuántos meeting rooms está hablando? Uno. Entonces, there is. No va otro ahí. En el number five, ¿de cuántos bathrooms está hablando? Vale, muchos. Muchos. Entonces, vale. Yo pongo there are. Y escribo lo otro después, ¿sí? No,
Y el six, number six, está hablando de un cubicle. Uno. Yes, entonces pongo there is. Yeah. Entonces, yeah. ¿Estamos bien ahí? Yes, teacher. ¿Hoy sí está claro como la chata o como el agua? Yes, teacher. Yes, teacher. Thank you. Very good. No tengan miedo, pregunten, ¿no? Esta es su clase. O sea, no podemos adelantar si ustedes no les ha quedado claro el concepto. Ok, entonces, tell a partner a description of all areas in your workplace. Take notes about your classmate's description to share later to the class. Esto lo vamos a hacer después del break, ¿ok? Voy a pasar lista para que, let's see, one second. Y vamos a hacer el final también, ahora. Okay, one second. Sí, la, 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 la. Ok, Cristina Beatriz. Thank you, take a break. Mira, Renita. ¿Qué pasa? Dennis Joshua. Edwin Alfredo. I'm here, teacher. Thank you. Edwin Esaú. I'm here, teacher. Thank you. Elizabeth del Carmen. Elizabeth del Carmen. Aquí estoy, teacher. Que no, no me daba para prender el micrófono. Okay. Here, teacher. Jill Yvonne. Here, teacher. Thank you. Jennifer Beatriz. Here, teacher. Thank you. Jorge Alberto Laínez Díaz. Here, teacher. Thank you. José Enrique Amaya Domínguez. Here, teacher. Okay. Luis Alejandro Guzmán Alfonso. Here, teacher. Thank you. Manuel Eduardo Pérez Vargas. María Isabel. Okay. Mario Germán. Here. Thank you. Mayra Isabel. Here, teacher. Thank you. Oscar Andrés. Here, teacher. Thank you. Victor Alejandro. Here, teacher. Thank you. Vilma Lisette. Here, teacher. Thank you. And Wilfredo Antonio Artiga. Here, teacher. Thank you. Okay, vamos a tomar break y regresamos en 10 minutos, okay? Enjoy your break.
Hello. Hello. Hello, teacher. Hello, hello. How was your break? What's good break? Sure. Okay, very good. Excelente. Entonces, nos quedamos acá en la aplicación de the there is and there are. Okay. Luego dijimos que íbamos a hacer esto. Tell a partner description of all the areas in your workplace. O sea, esto lo vamos a dejar después. Ahora vamos a ver aquí. Where he, she works and what the address is. Share. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la WH? El what is, where do you work? Solo preguntábamos por el lugar. Pero what is the address, ya esa es otra cosa. Cuando decimos what is the address, entonces ya estamos preguntando de algo específico. ¿Ya? Esa es la diferencia de where y el what. Entonces aquí dice, I will be able to, voy a poder ser posible de, tell someone directions of where my workplace and someone else's are located. De dónde es mi lugar de trabajo y donde alguien más está local, donde se encuentra otra persona. Entonces, esta es una cartilla de un employee, dice Employees Information. ¿Qué es lo que tiene la cartilla de Employees Information? Tiene el name, el office main phone, tiene el workplace y tiene el address. Si se fijan aquí, esto es diferente de esto, ¿sí? Workplace no es lo mismo que el address. Workplace es dónde es que él trabaja, ¿verdad? En qué área es donde está trabajando él. Y la address es... Dirección de residencia. La dirección de residencia, sí, correcto. Job positions es el de qué es lo que él trabaja y el departamento, a dónde es que él pertenece, a qué departamento pertenece. Por ejemplo, si decimos, yo estoy en payroll. Pero payroll pertenece a un departamento que es accountant, ¿bien? Contabilidad, ¿bien? Pertenece a ese departamento. Y el ID que todo trabajador tiene, ¿verdad? Un ID que lo identifica dentro de la compañía. Ya saliendo de esa compañía, ya ese ID no tiene validez, porque solo el único que tiene validez es el DUI, ¿bien? Ese DUI sí tiene validez, es nacional, pero el ID de una compañía solo dentro de la compañía tiene validez, ¿ok? Entonces, vamos a leer esta, esta ya sabemos leerlo, name, y esta se lee main, esta ya sabemos cómo decir office, phone, también ya sabemos workplace, también ya sabemos cómo pronunciar esa palabra, address, hay dos cosas, hay address y address, bien. Yeah. Address es el domicilio Andrés. Donde vive. Y el address, no Andrés. Y address, yeah. Y address es, por ejemplo, cuando digo my email address, ¿sí? Esa se dice email address, pero to address es la de la casa. Entonces, son dos acentos diferentes. Una es address y la otra es address. La address, como Andrés, se dice para email. Entonces, ya tenemos eso de referencia. Andrés, ¿cómo se dice email address o email address? Se dice email Andrés. Yeah. Email address. Yeah. Entonces, acuérdense, aunque las dos son direcciones, ¿verdad? Pero una es dirección electrónica y la otra es dirección física. La dirección electrónica se dice address. Email address. Y esta física se dice email address. ¿Ya? Yeah. ¿Estamos bien hasta ahí? Y esta que es job position, posición de trabajo, ¿ya? Yeah. ¿Cuál es mi posición? Y el departamento, ¿a qué departamento pertenezco? Entonces, todos vamos a hacer una cartilla de estos, ¿ya? Yeah. Y la vamos a presentar a la clase, donde vamos a poner el name. En el caso de Andrés, sería name Andrés Hernández. Office o main phone. Main phone podría ser el teléfono donde el principal, ¿verdad? O el office, dependiendo cuál teléfono usa. No sé, ¿usted usa el main office o el cell number?
Teacher, disculpe, fíjese que le voy a tener que pedir permiso para retirarme. Tengo que ir a traer una moto porque me la van a prestar. La mía ahora se le arruinaron los discos de clutch y ando sin moto y mañana tengo que trabajar. Ok, ¿está bien? Bueno, disculpe, teacher, es que... Ok, está bien, gracias. Sí, no, esa es prioridad. Sí, disculpe, en serio. Okay, no hay problema. Ok, gracias. Good night, teacher, good night, compañero. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Ten cuidado. Ok. Entonces, entonces vamos a hacer en cada uno, ¿verdad? Office phone o main phone o cell phone. Usted puede decir my cell phone number is y usted dice, ¿verdad? Acuérdese que en el cero dijimos que el cero se pronunciaba como qué. Oh. Una O, sí, entonces este número sería 7203-9164, ¿sí? O lo puedes decir 7203-9164. Lo puedes decir en dos parejas, ¿ya? Y la address, no vaya a dar su dirección, ¿verdad? De una ficticia, ¿ya? Algo que no se parece, ¿ya? Y el job position, ¿usted conoce su job position? ¿Da su job position? Y el departamento, ¿a qué departamento pertenece en donde se trabaja? ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta? ¿No? Okay. Solo ahí, teacher. Ajá. Ahí vamos a usar donde dice office, main phone, uno de los dos. Sí, uno de los dos, ya sea el office phone o el main phone. Ok. O puedes usar el cell phone. Cell phone. Uh-huh. Ok. Ok, very good. Sí, dígame, Jorge. El IT lo puedo omitir, el número de identificación. Ese es ID. No, pero el ID es un número de identificación. A veces les dan como un badge. En ese badge hay un ID number. Ese lo puede inventar si usted quiere. Ok. Yes.
Okay, ya estamos listos, teacher. Okay, very good, excelente. Entonces vamos a comenzar con... Solo una pregunta. Cobros, ¿cómo dijo que era cobros? ¿Cómo se decía? Collect, collect. Esos son cobros, yes. Entonces, usted sería el collection department. Collection department sería departamento de colecturía. Ah. Uh-huh. Uh-huh. Y en hot position yo le puse gestor de cobro, pero era como lo mismo, collect. Yes, collector. Ese es un collector. Uh-huh. Okay. Okay, entonces lo vamos a hacer como una pequeña presentación, ¿verdad? Good evening. My name is Andres, and today I will inform you about my employees' information. Entonces, good evening es la, el greeting, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Good evening. Y my name is Antonio, es la introduction. Y voy a decirles de lo que voy a hablar. And today, I will inform you, porque nos va a informar, ¿verdad? En este caso, nos va a informar, no nos va a hablar. Nos va a informar, I will inform you about my employee information. Yeah. O my information solamente, si usted quiere decirlo así. Ok, entonces cuando estén listos, comenzamos. Luego del nombre, ¿qué dijo? ¿Perdón? Luego del nombre, ¿cómo, qué vamos a hacer? Yes. Good evening. My name is Antonio. Tonight or today, I will inform you about my employee information. Pero también dijo que, por ejemplo, good evening, my name is George. My name is George. My information. Huh? My information, yes. My information. Yes, uh-huh. ¿Puedo proseguir? Name, George, sí. Albert. Yes, correcto, sí. Cell phone 7253-4566. Sí, en eso tengamos cuidado. Tengamos cuidado en todo, porque ya hoy ya estamos ya para finalizar y se está tomando en cuenta si pude lograr yo lo que me propuse. Por ejemplo, los números, Juan, acuérdense que vimos que los números. Ya, vimos que los números del 1 al 10 los aprendimos y vimos que teníamos problemas en el 3, ¿se acuerdan? Sí. Y les dije yo que el 3 era diferente de el 3, ¿sí? Si usted sigue diciendo 3, quiere decir que usted todavía no ha dominado eso, ¿ya? Le falta esa área de dominar. Si usted me dice, well, my telephone number is 2-3, yeah, entonces, ok, no dominó eso, no dominó la 3, no pudo lograr poder pronunciar el número 3 completamente. Y si usted viene y me dice, my telephone number is 1-2-5, yes, digo, ok, no logró la pronunciación de la V, 5, yeah. Y si usted viene aquí me dice, my telephone number is 1-2-8, yes, me dice A en vez de 8, entonces se va a ver como, ok, no dominó, no alcanzó, no logró poder pronunciar el número 8, ¿sí? Entonces,
Los números, acuérdense que cada número tiene su complejidad. Por ejemplo, el one tiene que irse one, la N, one. El two tiene que irse la T, two. El three, tengo que sacar la lengua para poder producir el sonido three. El five, tengo que yo quitarme los labios para decir five. ¿Ya? El six no tiene mucha complejidad. El seven, sí, porque tiene una N al final y tengo que escuchar esa N, seven. Y el eight tiene una T al final. Tiene que escucharse esa T, ¿ya? Para que pueda ser un eight. Y el nine es la N y el ten es la N. Pero el ten no vamos a decir, al menos que usted lo diga dos por dos. Entonces, tengamos cuidado en los números de teléfono. Pero, ¿los puede pronunciar uno por uno o en sí, par? Uno por uno o en par, como usted quiera. Por ejemplo, si usted tiene el 20, el este. 72. Yes, el 23, oiga, 23 es diferente de 23. Yeah. Yeah. O si usted tiene el 28, es diferente de 28. Yeah. 28. O tiene este 30, yeah, que tiene la 30, ¿ya? Yeah. Y si usted dice 30, ¿ya? Yeah, entonces no dominó la pronunciación de la I, que es una E, 30, ¿ya? Yeah. Pero por ejemplo, en mi caso, este 45, está bien 45. Sí, 45, ahí el 5 tenía que... 45, el 5. Si usted dice 45, entonces ya no es el 45. 5, que se escuche la V. La V, sí. 5. Ok. De nuevo, entonces. Ok, vamos a ver. Good evening. 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 My information. Name George Albert. Cell phone 72 53 45 66. How workplace in the Marsa, how position mechanic department, maintenance. Had you mean 109 45. Okay. Thank you. Gracias. Yeah, thank you. Yeah, thank you es como para decir ya terminé. Thank you. Yeah, thank you. Very good. Good job. Good job. Gracias. Okay. Next. Sigo yo, te chulo. ¿Quién? Por favor, Andrés. Next. Hello. Hello. Good evening. Good evening. My name is. My information. Office phone 64548691. Workplace Banco Aban. Address on Soyapango Matasano, 3 Avenue, La Ceiba. How positions? Collector. Collector, uh-huh. Department. Collect department. Collection department. Collection department. ID? ID, perdón. ID 1042. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Very good. Good job. Next. ¿Puedo hacer la siguiente, teacher? Por favor. Okay. Good evening.
Good evening. My name is Jennifer Mejia, and tonight I will inform you about my employee information. Like I've said, my name is Jennifer Mejia. The office phone is 22-21-65-58. My workplace is Electronica Japonesa. My address is 2nd East Street and 4th North Avenue, number 315. My job position, manager. Department, sales. My ID, MZ123456. Okay, very good. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, thank you es para tan tararan tan. Tan, tan. Yeah. Thank you. Very good. Excelente. Good job. Excelente. Okay, Jill. Sí. Okay. Good evening. Good My evening. Name is Jill. Tonight I will talk about the address of my work and job position. No, employee information. Es la información del empleado. Y nos va a informar, nos va a informar acerca de la información del empleado. Ok. ¿Dónde estuvo toda esta, todas estas dos horas que estamos explicando? Sí, estaba. Pues así lo entendí y así lo escribí. Y así lo voy a decir. Mire, Andrés, ya yo. Bueno, voy a... Andrés, se da cuenta, ella está bueno para colectora. Dice, ya no. Dice, Andrés, Andrés, ya te imaginas a ella en una moto con una chaqueta esa que te pones tú y así con unas placas. Bueno, aquí vengo a tener dinero y me lo va a dar, ¿ya? Como que le voy a poner una esquela. Sí. Okay, go ahead. Okay, bueno, voy a entonces voy a compartir lo siguiente que yo lo pues llené con mis datos. Yes. Okay. Name, Jimen Hiva. Office, main phone, 7613-6727. Mm-hmm. Workplace, Indy Motors. Address, Pedro Lal Street and 2nd Avenue, number 6I, La Libertad. Mm-hmm. Job position, seller, department, sales room. ¿Están sales, así? Uh-huh. Sales room. Yes. ID 18-9107-385. Okay, very good. Thank you. Okay, you're welcome. No, usted tiene que thank you. Para terminar. Ah. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Excellent. Good job, good job, Jill. Okay, Vilma. Yes, teacher. Mm-hmm. Good evening. My name is Vilma Campos. Today I will inform you. Pardon. Today I will inform you about my employees' information. Name Vilma Campos. Office main phone. Se me olvidó, perdón. En el office. 78. Es que ahí son dos teléfonos, o sea, office phone or main phone. Ok, office or main phone. Sí, pero no, usted tiene que decirme una de las dos. Tiene que decirme office phone. Ah, ok. Dice, main okay. Phone. Ajá. Ajá, ok. Ney Vilma Campos, main phone es 78-89-92-65. Okay. Workplace, Tigo.
Address, Barrio Las Flores, 3rd Avenue, number 12, Ahuachapán, Ahuachapán. Okay. Job positions, data entry, mm-hmm. Department sales, okay. ID 350126. Okay. Thank you. Good. Thank you. Thank you very much. Elizabeth? Hi, teacher. Hello. Good evening. Good evening. My information is name Elizabeth Vasquez, name phone 7920 7182. Workplace T-Box El Salvador. Address on Calle Al Volcán in San Salvador. Job position, assistant, department, accountant, ID, EB1994. Thank you. Thank you. Thank you. Very good. Okay, Mayra. Hello. 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 Good evening. Good evening. My name is Mayra. Uh-huh. Today I will information. Name Mayra Resino. Mm-hmm. Main phone, mm-hmm. 4658456. Workplace, mm-hmm. City Hall, address San Juan Opico, Calle Paniagua, mm-hmm. Job position, manager, department, proyectos, okay. ID, mm-hmm. MQ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Yes. No. Okay. Very good. Thank you, Mayra. Cristina? Thank you. Solo, si me puede ayudar con la palabra negocios, ¿cómo le digo? ¿Cuál, perdón? Negocios. Business. Business. Yes, business. Se escribe business. Gracias. Good evening, my name is Cristina. Today, my inform you, I made information. Name is Cristina. Name Cristina Rivera, Banco Atlántida, okay. Address on Boulevard Florencia in Sonsonate. Okay. Job position, cashier, department, business. Okay, business department, yes. ID 2567. Thank you. Thank you, thank you, thank you very much. Thank you. Very good, Cristina. Edwin Esaú. Okay. Good evening. Good evening. Teacher and classmate. My employee's information is name Edwin Galdames, cell phone 7990931 and workplace.
Almacenes Trocas. And address. Down. Come Environment cells. Okay. It an ID. ID. 1640901. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Mario. Teacher, perdón, lo voy a interrumpir. Ajá. Quiero preguntar al compañero anterior, ¿cómo dijo la dirección? Comecayo, algo así, creo. Cantón Comecayo. Así se llama, bro. Ya. Yeah. Claro, nunca había oído. Santana, Silvio, El Salvador, Medellín. Dice, vea, Edwin dice, Andrés, que todos los lugares de El Salvador ya ha habido, si por haber, ya los conocen, pero come callos, nunca había visto. No había escuchado. Hola, teacher. Hey. Se me desconectó por darle al micrófono. Oh, ok, sí, hizo el ejercicio. Sí, tenía okay. Que usar mi dato, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Employees information. Name. Good evening. Mario. My name is Mario. Oh, okay. Good evening. My name is Mario Gonzalez. I will inform you about. I will ¿cómo? Inform you. Uh-huh. I will inform you. Mm-hmm. About employees my information. My information. Mm-hmm. Name. Mario González, mm-hmm. Office Main Phone, 6830-0602. Okay. Workplace, Burgos y Asociados. Mm-hmm. Address, on calle José Mariano Calderón, uh-huh. Next to Casa de la Cultura, in San Salvador. Okay. Job position, legal assistance. Legal. Department. Legal assistant. Mm-hmm. Department. Operations. Okay. ID. EP978. Okay. That's it. Thank you. Thank you. Thank you. Very good. Okay. Victor Alejandro. No. Alejandro Guzmán. No, tampoco. Okay. Okay, entonces ya podemos dar nosotros información acerca de nuestro perfil. Ese sería como el perfil como empleado, ¿verdad? Eso ya hola. Podemos dar información. Y aquí dice Rita. ¿Perdón? Falté. Edwin Alfredo. Exacto. Okay, por favor. Hi, good evening, teacher and classmate. My name is Edwin Bonilla. I will tell about my employees information. Okay. Name Edwin Bonilla. Main phone 6018-1813. Workplace, Banco Agrícola. Address, Prados de Venecia 2 en Soyapango. Job position, Java System Analyst. Okay. Department, Cybersecurity. ID, BH160107. Okay. Thanks you so much. Good night. Okay. No, todavía no se vaya. Good night. Ya se quiere ir todavía. 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 Hey, entonces usted es un programmer.
Yes. Okay. Y es un analyst también. Sí. Okay. Entonces sería system analyst dash programmer. Ese sería su title. Ah, okay, perfecto. Uh-huh. Very good. Y el departamento sería computer department. Perdón, perdón. ¿El departamento sería computer department o cuál departamento? Fíjese que estoy más que todo en unas, como es por célula, le llaman ahí. Ajá. Ciberseguridad. Ajá. Cyber security. Cyber security, ok. Cyber security, yes. Es esa, o sea, es como en la nube, algo que existe pero no existe, algo así. Cyber security, yeah. Okay. Okay, very good. Ese oye como un fun job. Se oye como algo muy interesante. All right. Entonces, vamos a hacer este ejercicio que dice, read again the employee's information and circle which of the alternate directions below is the correct one. Look at map 39. Entonces, alternate directions es... la dirección alternada, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice Avenida Roosevelt Street and First Avenue. Ya. Yeah. Entonces nos vamos para allá arriba. ¿Se acuerdan del mapa? Acá está el mapa. Este. Roosevelt Street and First Avenue. Tenemos esta. Aquí Roosevelt Street and First Avenue. Entonces estamos hablando de esta área aquí. ¿Qué es lo que hay ahí? Vamos a ver qué es lo que hay. Tenemos un mall, tenemos el park, tenemos Eros Company y tenemos el restaurant. ¿Ya? ¿Ya lo visualizamos? Yes. Ok, ahora nos vamos para abajo. Vamos a ver cuál es la alternate address que podemos encontrar ahí. Ok. It is located in front of the mall on First Avenue. ¿Será eso correcto? Sí. Yes. Okay, it is located in front of the mall on First Avenue. Vamos a ver. Yes. Okay. In front of the mall on First Avenue. Vamos a ver. Muy arriba, me fui. Aquí. First Avenue, front of the mall. On First Avenue. Sería aquí. Sí. Sería aquí, por aquí, in front of the mall. On First Avenue. ¿Cómo saben las fotos? La otra dice, it is located across First Avenue behind the restaurant. It is located across First Avenue, quiere decir al otro lado de First Avenue, behind the restaurant, y detrás del restaurant. Vamos a ver. Acá. ¿Está bien yes. esto? ¿Ah? Yes. Behind the restaurant sería por aquí. No, está malo. Está porque malo. Está frente. Yeah, in front, yes. There we go, está enfrente. Enfrente sería aquí, al lado de aquí, enfrente. Yeah. Very good. Vamos a ver la otra. La otra dice, dice, it is located on Roosevelt Street between the restaurant and Book World. It is located on Roosevelt Street between the restaurant and Book World. Vamos a ver. Negativo, también está malo. Está malo, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Ajá.
Dice between the book world. Está malo, ¿verdad? Yes. Porque the restaurant es aquí. In between the restaurant and the book world está Eros Company. So no. Tampoco no furula. It's not the correct. And the last one, dice, vamos a ver si the last one is, se puede usar. It is located along Roosevelt Street. Along es por Roosevelt Street, ¿verdad? Por toda la Roosevelt Street. Next to the City Hall and the park. Teacher. ¿Sí? Escucha algo así como de interferencia, no sé si soy yo. ¿Escucha alguna interferencia? Oh, ya no. Okay, it is located along Roosevelt Street, next to the City Hall and the park. Next to the City Hall and the park. Next to the City Hall and the park. Está City Hall, next to the City Hall and the park. Sería por este lado, next to, o next to por aquí. En the park, o sea, esta área de aquí, y no, dijeron que estaba por esta área. Correct. Entonces, eso tampoco no es una buena dirección, ya. Yeah. Sería solo la primera y la second one, ¿verdad? Ok, very good. Entonces ya sabemos nosotros cómo localizar direcciones, cómo localizar lugares, dándonos solo la dirección. Ok, y aquí prepositions of place, la que hemos estado aprendiendo, son las where, in front of, behind. Behind quiere decir, dijimos que era atrás de. Atrás. Y next to, dijimos que era a la par. Between, dijimos que era en medio de. Pero si decimos en medio de muchos, ¿cuál palabra usamos? Among. Among, yes. Across, decía, cruzando la calle o al otro lado. Past, esta no la vimos. Past es pasado, pasando. Yeah. Por ejemplo, si va por toda la Juan Pablo y dice past 23rd Avenue, es pasando la 23 avenida. Yeah. Y under sería under the bridge, debajo del puente, under the bridge. Under quiere decir debajo de, under. Y along, cuando decimos along es por él. Por ejemplo, si digo por el camino, along the way, yes, along the way. O por la calle, I was walking along the street. Quiere decir que va a la calle así y yo voy caminando por al lado de la calle así, along. Yes. Eso quiere decir along. Okay. Vamos a, si me puede ayudar Jennifer a leer la primera, a Mayra la segunda, y Jorge Laín en la tercera y Elizabeth la cuarta. Okay, where is the park located? It is located among many places. Okay, acuérdense que esta es the or the, no the, ¿verdad? Sí, no se preocupe, tranquilo. Where is the park located? Okay. Dijo muy bien, located, perfecto. ¿Lo leo otra vez? Por favor, please. Where is the park located? It is located among many places. Many places, very good. Mayra. Dice, solo una pregunta. ¿Cómo se dice ahí donde dice palace? Palace. Sport Palace. Palace de los deportes. Ah, ok. Where is the Sport Palace location? Located. Okay. Where is the Sport Palace located? It is located
on Barrio Street in front of the park. Very good, excelente. Where is that mall located? It's located near the restaurant. Yes. Lea otra vez. Where is the mall located? It's located near the restaurant. Restaurant. Me trabo. No, tranquilo. ¿Otra vez? Otra vez. Sí. Where, permítame que va pasando el avión. Ahí te van a llevar, compañero. Sí, no lo van a escuchar. Ese es un dron. No, un avión, aquí pasan cerca. Voy. Okay. Where is the mall located? It's located near the restaurant. Very good, excelente. Thank you. You're welcome. Next. Okay, teacher, solo ayúdame con la pronunciación de... Church. Ajá. Church. Ah, okay. Church. Okay. Where is the church? It's located past the school. Yeah, where is the church? It's located past the school. Sí. Okay. Where is the mall located? It's located near the restaurant. Where is the sport palace located? It's located on Barrios Street and in front of the park. Where is the park located? It is located among many places. Yeah. Okay. Vamos a ver, Andrés, pruebe. Le dije que probara, se conectó, mire. ¿Dónde? ¿Número uno? ¿Número uno? No, todas, ya las escucho todas. Hoy le toca a todos. Ok. ¿Aló? ¿En front of? Híjole, Bane. Eso se me fue. Bane, next to, between, across. Plus, under. Yeah, okay. Thank you. Okay. Bean. Yes, along, in front of, behind, next to, between, across, past, and under. Okay, very good. Entonces tenemos aquí estas oraciones. Vamos a completarlas con cualquiera de estos prepositions of place. The sport palace is... ¿qué? Next to. Next to, ¿verdad? It's located, the sport palace is in front of the bank. Next to. Number two, the city hall is... behind. Este de aquí, acuérdense. Este. The city hall. Sí. Tenemos between. Between. The church and the book world and church. Yes. Entonces es between. Entonces tenemos between. Yeah. Entonces, the city hall is, ¿qué dijimos? Between, ¿verdad? Between ¿qué? The church. Between the church. Yes. And? No, between is between the church and the book world. Entonces, solo necesitamos ponerle between, ¿verdad? Porque ya tenemos lo demás ahí. The restaurant is... vamos a ver. The restaurant is First Avenue, dice. Aquí está. Where is the restaurant?
Roosevelt Street. Roosevelt. Roosevelt. Roosevelt o First Avenue. First Avenue. Entonces vamos a buscar nosotros la preposición para indicar eso. Entonces decimos the restaurant is alone. ¿Cuál es la preposición? In front of. Across. ¿Ah? In front of. No, no es in front. Past. No. Behind. Behind. No. Across. No. No. Across. No. ¿Te acuerdan que les dije along the way? Por el camino. Okay. Along quiere decir que va por esa calle, así. Entonces, the restaurant is along First Central Avenue. Es por toda la primera. Veamos, vamos a ver si es cierto. Sí, pasa sobre la primera, pero también sobre la Roosevelt. La First Avenue, sí. Por toda la primera, así, along. O sea, si estuviera en una esquina aquí, entonces diría on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Pero como abarca todo la block, la cuadra, entonces decimos along. Along. First Avenue. Uh-huh. Pero también aplica la Roosevelt. Si estuviera la Roosevelt ahí, sí. Pero como aquí la respuesta nos dan First Avenue. First Avenue. Sí. Sí, pero no puede ser pasando también, pasando. ¿Pasando qué? La First Avenue. Ok, si decimos pasando, sí, vamos a ver. Si esto es la First Avenue, y pasando la First Avenue, ¿para dónde? El restaurante. Pero, sí, o sea, si usted viene aquí, si usted viene pasando, si va por la Roosevelt, si va por la Roosevelt, entonces sí pasa First Avenue, porque va this way. Acá. ¿Sí? Ah, pero la pregunta dice sobre la avenida, sobre la primera. Exacto, sí, ajá. Entonces no menciona Roosevelt. Ajá. Basado en lo que nos dan ahí, es que nosotros vemos... Sí, nos dan solo... Nos dan... Lo que nos dan es... La First Avenue. Sí, vea, este es lo que nos dan. Nos dan First Avenue, ¿no? Entonces no podemos decir pasando First Avenue. Pass First Avenue, sí. Ahora la cuatro es the church and the city hall are church and city hall. Vamos a ver. In front of. Aquí vamos a ver. Very good. Good job. Church and city hall. Yeah. Second. Vamos a ver qué nos dan. Vamos a ver qué nos dan. Ok, tenemos aquí. Igual al lado. The church and city hall are the park. The park. In front of, yes. In front of the park, yes. ¿Para qué vamos allá arriba? Aquí está. In front of. Yeah. In front of. O podemos decir across también. Entonces, the church and city hall are in front of. In front of. Okay. Are in front of. Ahí está. La primera, si no sé de dónde sacaron la, de dónde dice, the Sport Palace is the bank. ¿Dónde está Sport Palace? Sport Palace. Este es de Sport Palace. Si the bank es aquí, ¿qué está? Next to. Next to. No. No. In front. No, pero dijo la otra, también era... Across? The crash.
Okay, across the bank, yeah. Podemos decir across the bank. Sí, entonces aquí le vamos a poner across. Between, ¿por qué no? The sport palace is across. Between. Across the street. No, across the bank. Yeah, al otro lado del banco. Del banco. Yeah. Ok, entonces hasta ahí llegamos. Esto les va a quedar para que lo traigan mañana. Yeah. Ese es casi el lunes. Lo que hicimos ahora, sí. No, así el lunes, perdón. La última clase. Va a ser una card. Dice, complete the following employees information about someone else. Van a preguntarle a un amigo suyo y él va a llenar, van a pedir la información. Usted, por ejemplo, what is your name? What is your office phone? Or what is your main phone? Or your cell phone? Where is your workplace? What is your job position? What is your department? And what is the address? And what is your ID number? Si no tienen amigos, entonces lo pueden inventar, ¿verdad? No, pero tienen un montón de amigos. Yeah. Antisocial nos dijo. No, solo trabajando pasan. Ahí solo Jill y Bon. Jill es la Jill es la que sea, ¿verdad? Ok. ¿Alguna pregunta de lo que hicimos hoy? No. ¿Alguna pregunta acerca de la plataforma? Tenemos para hoy teníamos que terminar el examen y el capítulo número 4, la sección 4. Yo ya lo terminé, no sé si lo puede verificar si ya está completado. ¿Perdón? Yo ya lo finalicé, no sé si ya lo actualizaron ahí. Vamos a ver. Déjeme ver. Okay. Number 10. Number 10, factor. Sería George, ¿verdad? Sí, yeah. George, ya terminaste todo. Ya. Yeah. Ok. Ya está actualizado, gracias. Que revise Andrés, porfa, allá abajito. ¿Andrés? Abajo de George. Abajito, más o más. Number 11. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí está. Más. Dice que estoy 80 y 95 en uno, porque... Acá. Uh-huh. Vamos a ver. Aquí dice que, sí, el homework 3, no has completado la sección 2. Pero fíjese que aquel día yo estuve ingresando y no encontré ahí a dónde es que me hacía falta. Ok, vamos a ver, sección 3, 2, vamos a ver. Tarea 2 sería. Sí, ajá. Sección 2, 3. Entonces, nos vamos aquí a la sección 2. No, sección 3, tarea 2. A sección 3, tarea 2. Ok. Nos vamos acá. Ajá. Y verificamos aquí la 2, que sería esta. La 16. No, la 12. Tarea 15. 3, 2, ¿verdad? Correcto, así digo. Ajá, entonces sería esta. Esta es la que no se ha completado. Okay. Sí. Si no pones el signo de interrogación, no lo puede continuar. Sí, ajá, quizás eso es lo que está pasando ahí. Hay que revisar si tiene el question mark. Igual en la anterior, que si no llevaba el punto, no continuaba. No lo continuó así, correcto.
Teacher, ¿se me puede revisar la de Mayra? A ver si ya... Mayra, Mayra parece que lo revisé y parece que todas las terminó ya. Pero vamos a ver. Es el número de teléfono, ¿verdad? Sí, un número que aparece. Sí, ahí está todo. Tiene el final 95. ¿Qué pasó? No, no. ¿Había alguna sección 95 que no terminó? No sé, no sé. Yo creo que sí, no terminé una, pero no recuerdo cuál es. Sí, aquí está. El midterm tampoco no terminó y el final, vamos a ver cuáles no ha terminado para que así las pueda terminar y saque 100. Midterm, aquí está el midterm, ya, yeah. Está acá. En el midterm no terminó la tercera, la sección esta. Tercera sección le hizo falta unos ejercicios. Y el final, la primera sección. La hice. Esas son las que le dan falta. Para sacar 100%, solo vaya ahí y vuelva a las hacer y saca el 100%. Ok. Ok, pero estamos bien, ya tiene más del 80%. Gracias. Okay. Okay, entonces hasta ahí vamos a llegar. And I see you next week. Have a nice weekend. El que lo vaya llamando ya puede irse despidiendo, okay? Deje ver. No quería esa. Okay, Cristina Beatriz. Good night, teacher. Good night. Dennis Joshua. No. Edwin Alfredo. Good night, teacher. Good night. Edwin Esaú. Good night, teacher. Good night. Elizabeth del Carmen. Good night, teacher. Good night. Jill Yvonne. Good night. Good night. Jennifer Beatriz. Good night. Jorge Alberto Laínez. Jorge. No. Okay. José Enrique. José Enrique. Luis Alejandro Guzmán. José Enrique le pidió permiso, que dijo que iba a ir a traer la moto. Ah. Pero se desconectó, ¿verdad? No está aquí. No se desconectó. Sí. Luis Alejandro. Luis Alejandro, ¿no? Ok. Manuel Eduardo. Un poco. Mario Germán. Good night, teacher. Good night. Mayra Isabel. Good night, teacher. Good night, Oscar Andrés. Good night, teacher. Good night, Andrés. Victor Alejandro. Good night, teacher. Good night, Vilma Lisette. Good night, teacher. Good night, y Wilfredo Antonio. Good